Hubo un momento en el que tuvimos 44 guacamayas rodeándonos, volando todas, haciendo un enorme escándalo multicolor en el cielo de esa barranca. Y fue un momento así como mágico, ¿no? Y todos acordamos que había que hacer algo con ellas. This is Carlos Bonilla, biologist, conservationist, and one of the most passionate people about conservation I ever met. Guys, I cannot describe with words the moment that I just happened. It was just incredible, really. I've dedicated years traveling to some incredible places. I'm Alex Belby, and I'm a wildlife photographer. Beauty on Earth project, it is a tribute to the planet, where I hope photography to convey the beauty of the species and the place they have in the world and try to help protect them but also show the impact we have on them and their habitat. Support the project by choosing a membership on Patreon. If you are new on this channel and you'd like to stay updated, please consider to subscribe. Thank you very much. I would like to start with a huge thank you to the people that are part of Beauty on Earth family on Patreon. Thanks a lot guys, and I'm very grateful for that. If you'd like to know more about Beauty on Earth family, please check the link in the description below. It's getting a bit brighter, and you can hear that the landscape is waking up. You can see a lot of birds, a lot of different animals that are waking up. Hopefully it's a lucky day. It will be amazing to see guacamayas. It's you know, guacamayas are the biggest species of parrots in the world, and they are beautiful, super colorful, so there are not very many left, and hopefully the population will recover. That will be really amazing, because we do want to protect this species, and hopefully we'll be lucky today to see one of them. Guys, I cannot describe with words the moment that I just happened. It was just incredible, really. When everything seemed like it was done and the birds were really far, we finally, they get so close. Hemos establecido ahí un programa de, al menos en una de estas poblaciones y en la más pequeña también, de monitoreo de nidos y de cuidado de nidos, de tal manera que estas poblaciones, al menos en la parte reproductiva, tengan un apoyo para su mejor desarrollo, para su conservación. Estamos fuera de temporada de reproducción, no podemos ver nidos, no están activos, pero
esta especie se reúne después de la reproducción, se reúne en ciertos sitios, cada población tiene sus propios sitios y se reúne toda la población, a diferencia de cuando están en reproducción se dispersan en toda una región, dependiendo de si se reproducen haciendo nidos en árboles o en cañones, en riscos, en paredes. Es más difícil tenerlas todas juntas, están dispersas en el área dependiendo del sitio de que hayan encontrado para reproducirse. En cambio, entre abril y junio podemos tenerlas reunidas en un solo lugar y es más fácil a través de conteo saber qué tamaño poblacional tiene. Si logramos hacerlo durante una cantidad de aproximadamente una década, podemos ver qué tendencia se tiene en la población, si está estable, si va disminuyendo o si va aumentando. Para identificar individualmente se toman fotos de buena calidad para hacer el primer esquema, y lo que se hace es un mapa del patrón facial de las líneas. Si aquí por ejemplo tenemos una que es muy notable, esta que es una como W muy muy aplastada que se divide en esta rama, eso no es muy común de verlo en una cara, y la idea es encontrar precisamente uno o dos rasgos muy notables que puede uno ver hasta con binoculares sin necesidad ya después de una fotografía. Y lo que tenemos ya es un catálogo de patrones faciales. Tenemos 69 por el momento y estamos documentando también cuando se puede a los polluelos poco después de salir del nido. El primer año de vida es el más crítico para los individuos. Entre el periodo de reproducción y el primer año es el crítico. Si sobreviven a eso, ya digamos que ya sobrevivieron. Aquí hay dos ahí, ¿eh? Finally, we reach the location thanks to Claudia. There are like seven individuals, and it was amazing. There was also a little one, a baby one of 3 or 4 months. And it was just amazing, breathtaking. I cannot believe that we just lived. So this is why we should protect and preserve the species, so also the next generations can live and enjoy these beautiful things that nature can offer. En cada región donde vive la guacamaya hay una
planta que es la favorita de ella para alimentarse acá en Jalisco, en la costa de Jalisco, es esta. El nombre común es abillo y esta da unos frutos secos que parecen calabazas, que están aquí. Son muy leñosas, muy duras, durísimas, y al irse secando se va haciendo más tensión para tratar de expandirse el fruto hasta que colapsa la estructura y explota. Es una explosión como si fuera un tiro de arma de fuego, y lo que vemos en el suelo es el reguero de gajos, y las semillas son como moneditas. Estas son las que buscan las guacamayas con gran gusto. Les gustan muchísimo y sin embargo son tóxicas, muy tóxicas. Para esto, nosotros. Para nosotros son muy tóxicas. Con un pedacito de estos tiene uno para estar yendo al baño todo el día. Ya no digamos la semilla entera, ¿verdad? Es una almendra, si uno llega a romper la cáscara. La almendra es más o menos suave y no es del todo de mal sabor, pero sí es muy tóxica. Y estas, lo que queda del fruto, de hecho lo usan para hacer algunas artesanías la gente de la zona. Parecen los cuernos de un borrego cimarrón. Sí. Pero estalla durísimo. Nosotros hemos intentado romperla con un martillo y no lo logramos. La guacamaya verde, como han podido ver, es un ave muy bonita que siempre ha llamado la atención desde tiempos antiguos, desde antes de la llegada de los españoles a estas tierras, y ocupa espacios muy grandes, necesita de gran territorio para reproducirse, para descansar, para comer. Si nosotros conservamos esta especie, que de por sí es una especie notable en la biodiversidad de cualquier sitio, estamos también protegiendo a muchísimas especies, al proteger a todos los recursos de los hábitats en los que ella habita. Estamos protegiendo también los recursos que sustentan la vida, no solo de los animales y plantas que rodean a su lugar, sino también estamos protegiendo los recursos que posibilitan la vida del ser humano. Porque por más que pensemos que los recursos o la naturaleza está como un poco aparte de nosotros, todo lo que vestimos, comemos, usamos, construimos, lo tenemos que construir de recursos que vienen de la tierra. Si nosotros destruimos la tierra, destruimos el ambiente, destruimos esos recursos, finalmente nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Entonces es importante que especies como esta, que al protegerla, protegemos a toda la vida que la rodea. No es solamente un animalito que nada tiene que ver con su entorno, es una especie que ocupa grandes espacios, pues estamos protegiendo una gran cantidad de recursos. Una de las líneas más importantes de nuestro programa es la educación ambiental. Esto es porque siempre hemos pensado que si a un niño lo sensibilizas con la naturaleza, la va a cuidar. Entonces, mucho de nuestro trabajo lo hacemos en escuelas, con niños, pero también sensibilizamos a los adultos, o a través de los niños nos ayudan a sensibilizar al adulto para proteger a la guacamaya y todo lo que la guacamaya, por existir, también protege. Gracias a la guacamaya, al ser una especie sombrilla, se protegen los bosques en los que habita, se protegen otras especies como ardillas, jabalís, mapaches, tejones, que también están en ese hábitat.
Nosotros como Asociación Civil tenemos una página web que es en español es www.guacamayasparasiempre.org. Ahí pueden ver qué es lo que hacemos, qué es lo que hemos estado logrando en los últimos años. Y también hay un botoncito en donde pueden ustedes donar. Todo el trabajo que hacemos es por donación. No somos una organización gubernamental, no tenemos un presupuesto definido por alguna organización gubernamental. Todo lo que hacemos es gracias al apoyo de gente desinteresada que, amando también a la naturaleza, nos dona un poco de lo que tiene. También hay algunos productos como camisetas, como esta que pueden ver, gorras, reproducciones de pinturas al óleo también, que pueden adquirirlas y con eso nos apoyan. I had a lot of mosquitoes on my legs while I was documenting, and I was trying not to move. It was a bit hard, but it's part of the job. But there were so many mosquitoes, and I was just holding there with my camera, trying not to move to have a stable image. And I had all these mosquitoes having a party and biting me on my legs. Thank you.